Para 1806, la ciudad de Buenos Aires es una pequeña aldea de casas bajas y calles de tierra. Tiene apenas 45.000 habitantes y es la capital del virreinato del Río de la Plata. En la madrugada del 25 de junio, recibe una visita inesperada. Un colorido ejército avanza por sus angostas calles. Son 1.600 soldados de una de las fuerzas militares más poderosas de la época. Las fuerzas del virreinato son escasas y no pueden hacer nada para defenderse. Comandados por el general William Carr Beresford, las tropas llegan sin inconvenientes hasta el fuerte, la actual Casa Rosada. Pero si en 1806 Buenos Aires es una pequeña aldea, ¿por qué tiene tanto dinero en sus arcas? Porque por esa época, la capital del virreinato tiene algo de producción ganadera, pero la mayor parte de sus ingresos provienen de su puerto, el lugar donde se embarcan todas las riquezas de las minas del Potosí, o sea, en el Alto Perú, de la actual Bolivia. Los ingleses toman el control del fuerte y el general Beresford se proclama encargado del gobierno. Su primer objetivo, lógicamente, terminar con la limitación que tiene la corona de comerciar únicamente con España. Los invasores son agasajados por las familias pudientes de Buenos Aires, pero al mismo tiempo son rechazados por la mayoría de la población. Por esos días se organizan reuniones clandestinas para reconquistar la ciudad. Hay muchas ideas, algunas muy llamativas, como hacer volar con explosivos el fuerte, o sea, la sede del gobierno. Pero entre los muchos proyectos que se discuten, el que logra mayor consenso es el de Liniers. Santiago Antonio María de Liniers es un marino de origen francés que sirve al ejército español como capitán de navío. Llega a Buenos Aires para instalar una planta de pastillas de carne, es decir, el antecedente de los cubitos de sopa. La empresa no se concreta, pero Liniers llega a codearse con lo más granado de la oligarquía porteña, lo que le permite conseguir un cargo militar. Después de unas semanas de entrenamiento, las milicias populares están listas para entrar en acción. Fuerzas de Liniers cuenta con alrededor de 1.000 hombres, pero a medida que avanza por la ciudad, el pueblo se suma a sus filas. El pueblo entra en escena y la lucha alcanza una ferocidad inusitada. No importa la disparidad de fuerzas, lo importante es echar a los ingleses. Con lo que tengan, con lo que tengan a mano. Encerrado en el fuerte, Beresford propone parlamentar. Pero los pobladores no quieren saber nada.
ocupan la plaza y recién se tranquilizan cuando los ingleses asumen su derrota. En 1806, la bandera inglesa flameó durante 46 días en Buenos Aires. La reconquista fue planificada y liderada por Liniers, pero fueron los soldados humildes, los vecinos y hombres anónimos los que hicieron posible la derrota. Con la reconquista, Liniers gana una enorme popularidad y dos días después de la victoria, el cabildo lo designa virrey. Es la primera vez que Buenos Aires se atreve a tomar decisiones sin la autorización de la corona. Al mando del virreinato, Liniers organiza la formación de las milicias populares. Muchos artesanos, jornaleros o incluso esclavos se convierten en soldados y reciben un salario, lo que genera una redistribución económica y política hacia los sectores populares.